De regreso al Rancho del Charro aquí en San Antonio, Texas, la ciudad del Álamo, donde ya el sol empieza a caer, la humedad se siente, pero los boxeadores están listos para dar lo mejor de sí. Emmanuel Ledesma, que viste de morado en esta ocasión, 5 victorias, 1 derrota, 2 knockouts, enfrentará al Hieros Fernando Velas de Monterrey, Nuevo León, México, que tiene marca de 5 victorias, 5 derrotas, 2 empates, 2 knockouts, en lo que promete ser un duelo al tú por tú. Sí, ambos hombres con récords un tanto similares, 5 victorias ambos, pero uno con 5 derrotas, el otro con solo una. Este hombre que ve en pantalla es Emmanuel Ledesma de San Antonio, Texas, y seguramente aquí en su localidad querrá lucir esta tarde. Y seguramente tampoco estará teniendo muchos problemas para entrar en calor, porque el calorcito está bueno. Aquí está el oponente que mencionabas de Monterrey, Nuevo León, Fernando Vela. Vamos nosotros ahora con la voz del box, Lupe Contreras, que nos presentará este duelo que está pactado a 6 vueltas. Damas y caballeros, este es el próximo combate de esta noche, pactado a 6 asaltos en la división peso mediano. Ladies and gentlemen, our next bout of the evening set for 6 rounds of boxing in the middleweight division. Los jueces, the judges, Harry Hillen, Rick Crocker y Ray Hawkins. El referee, Rubén Carrión. Y en la esquina roja, in the red corner, vestido de rojo con color plateado. He steps into the ring wearing the red trunks trimmed in silver. A un peso oficial de 160 libras, weighing in at an official 160 pounds. Su récord profesional, 5 victorias con 5 derrotas, 2 empates y 2 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 5 victories, along with 5 losses, 2 draws, and 2 of his victories coming by way of knockout. De Monterrey, Nuevo León, México, Fernando Hieros Vela. Su rival en la esquina azul. His opponent in the blue corner. Vestido de color morado con dorado. He steps into the ring wearing purple trimmed in gold. A un peso idéntico a su rival de 160 libras. Weighing in at an identical 160 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 5 victorias. Con solo 1 derrota y 2 de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has 5 victories. With 1 lone defeat and 2 of his victories coming by way of knockout. De San Antonio, Texas, Emmanuel Chupa Ledesma. All right, we know the pre-fight instructions in the dressing room. Any questions? No. I want you all to obey my commands at all times. Most important of all, protect yourselves at all times. This is going to be fair right here, all right? Your trunks are high. Touch gloves, return to your corner. Vamos nosotros a quién es quién de estos dos peleadores. Fernando El Hieros Velas, 3 años mayor. Ambos dieron el peso límite de las 160 libras. La estatura favorece al Hieros Vela por 4 pulgadas. El alcance idéntico para ambos pugilistas, quienes se preparan para batallar durante los próximos 6 episodios aquí en Solo Boxeo de Miller por Telefutura. Ese es el campanazo inicial de este combate aquí en Solo Boxeo de Miller. Ya en el semiestelar, Urbano Antillón ganó por nocaut técnico al finalizar 3 episodios. Pero aquí, Emmanuel Ledesma de morado enfrenta al Hieros Fernando Vela, que porta los pantaloncillos rojos. Tiene la ventaja en estatura Fernando Vela, mandó en el alcance, tienen lo mismo, 74 pulgadas. Eso sí, la ventaja en experiencia a su oponente, tiene el doble pelea, 12-6. De parte de Emmanuel Ledesma, que trae el calzoncillo morado muy vistoso o colorido. Así es, hemos visto en varias ocasiones al Hieros Fernando Vela. Es un peleador que, si soltara un poco más las manos, sería sumamente efectivo por su estatura. Pero muchas veces fintea demasiado, piensa mucho las cosas, y lo que necesita hacer es simplemente tirar los golpes, porque se los guarda demasiado. Espera mucho Fernando Vela para soltar los golpes. Se muestra también muy estático. Sí, muestra buena guardia, las manos arriba, pero no mueve el cuerpo casi. Y como está alto, es muy susceptible o vulnerable a que le entre las manos de parte de los oponentes. Buena mano izquierda por parte de Fernando Vela.
cuando las suelta, las conecta. Muchas veces él mismo se las frena y tiene que ser un poquito más ofensiva. Es lo que comentaba la última vez que lo tuvimos en solo boxeo de Miller. Ahora el que sí ataca es Emmanuel Ledesma. Conectando bien con el uppercut, pone en contra de las cuerdas a Fernando Vela y lo hace pagar esa falta de ofensiva. Ledesma no está tomando tiempo para estudiar al oponente, rápido salió al ataque, lo está haciendo bien hasta el momento, muestra manos rápidas, muestra buenas hechuras y también muestra diversidad en su ataque, ya que ataca con el jab y luego remata con golpes en combinación, tanto el cuerpo como a la cabeza de su oponente de esta ocasión, que es Fernando Vela. Un encontronazo de cabezas hace solo instantes, pero Emmanuel Ledesma, aunque se quejó, no salió cortado ni muy lesionado, así es que se reanuda el accionar aquí en este combate. Tomando su tiempo, como de costumbre, Fernando Vela. Ahora sí, soltando las manos, conectando con la derecha. Eso le duele un poco más vistoso al soltar los puños el hombre de rojo. El que sigue atacando siempre es Emmanuel Ledesma, poniendo en contra de las sogas a Fernando El Hierro Vela. Desafortunadamente para Vela, cuando suelta las manos lo hace de una manera un tanto lento. Ledesma ha mostrado rapidez en el ataque, pues también la defensa mueve bien la cintura, se quita los golpes, alcanza a ver todos los envíos que le hace Vela, así que hasta el momento mucho más técnico, mostrando más recursos y repertorio al ataque y a la defensa que Manuel Ledesma. Ahí falla con la izquierda, conecta, pero levemente Vela con la derecha. El que sí ataca con velocidad y solidez es Emmanuel Ledesma. Lo mencionabas, con mejor técnica boxística el hombre de pantaloncillos púrpuras, pero Fernando Vela, ahí está al culminar los primeros tres minutos de este asalto inicial en solo boxeo de Mero. Ya volvemos. De regreso al Rancho del Charro en San Antonio, Texas, para el segundo episodio del combate que enfrenta a Emmanuel Ledesma en contra de Fernando El Hierro Vela. Vela saliendo un poco más ofensivo en este segundo episodio. Pero lo mencionaba, Samer, demasiado lento en sus envíos y Emmanuel Ledesma con el movimiento de cintura y cabeza evadiendo la ofensiva de Vela. Muy buena vista la de Ledesma, hay que ver casi todos los golpes y los reflejos también nos muestra rapiditos que se quita cuando ahora sí se decide un poco atacar más Fernando Vela. Así es, trabajando al cuerpo, uno se le va abajo, pero esa izquierda, la mandíbula, la conecta plena. La asimila bien Emmanuel Ledesma, pero ya soltando las manos el Hierros. Mismo Emmanuel Ledesma, que dice, la cantidad te la regalo, pero la precisión y contundencia me favorece a mí. Más decidido Vela, parece haber escuchado nuestros comentarios respecto al primer episodio. Salió en el segundo episodio tirando golpes, pero el que de nueva cuenta toma el control de las acciones en base al mejor boxeo es Emmanuel Ledesma. Fernando Vela fallando y bien el contragolpe de Emmanuel Ledesma con un buen jab de izquierda. Frena los 3-4 golpes que le tiraba al espacio sideral Fernando El Hierro Vela. Limitado en su técnica, pero las ganas de sobra en el hombre de pantaloncillos rojos. Manuel Ledesma, por su parte, tomando su tiempo en este segundo episodio después de demostrar muy buena ofensiva en el primer round. En base a actividad, Vela está emparejando más este episodio. Ambos hombres han soltado las manos. Más rápida la de Ledesma, más lenta la de Vela, pero Vela parece tener un poco más de peso en sus manos. Ledesma solamente tiene un knockout en 5 victorias. Vela 2 en 5 victorias, pero parecen ser más pesados sus envíos. Buena mano derecha por parte de Fernando Vela. Ahora atacando al cuerpo, uno se le va por ahí en la espalda. Lo que noto de Vela es que cuando tira los golpes, su cuerpo no está sincronizado. Toma el paso, pero muy lentamente viene el resto de su cuerpo detrás de eso. Por eso sus golpes, aunque la mano la tiene pesada, no tiene la contundencia necesaria. Efectivamente, falta meterle el cuerpo, el peso del cuerpo. Estos golpes golpea solo con el peso del brazo, lo cual no es suficiente para poder meter más fuerza, más impulso a los golpes. Tanto que Ledesma sí intenta, pero parece no tener las manos pesadas como lo hace Vela. Vela pudiera meter, en caso de aprovechar el peso de su cuerpo, con golpes más fuertes. Lo que sí ya es evidente es un hematoma en el pómulo izquierdo de Fernando El Hierro Vela. También el derecho se le empieza a inflamar un poco, pero el izquierdo es el que ya muestra un moretón. Eso es producto de las manos derechas de Emmanuel Ledesma, que sigue el ataque. No, Panchinesco. Un round más parejo este segundo episodio en base a la actividad de Fernando Vela. Veremos qué dicen los jueces si es que llegamos a la distancia después de 2 rounds en solo boxeo. Ya volvemos. Cambio de golpes en el segundo episodio. Ambos intercambiando ganchos y ahí metía bien su propio gancho y remataba con la derecha
Ledesma. Y al ataque en este tercer round, Fernando El Hierro Vela, sabiendo que el ojo se le inflama. Vamos nosotros a la tarjeta extraoficial Ford, los pasos audaces. Por el momento nos están dando ambos. En el primero indudablemente fue Ledesma, en el segundo muy parejo. Fácilmente se lo pudo llevar Vela. Lo mismo pudo haber sido el round para Ledesma por su efectividad. Sí, yo en mi opinión extraoficial se lo di a Vela por la pesadez de manos. Ambos metieron muchos golpes más rápido y obviamente más superior boxísticamente Ledesma, pero simplemente trajo 8 por Vela y meter buenas manos. Siento que el poder le ayudó, como ayuda en el profesionalismo al poder una pelea. El poder. Así es, y en este tercer episodio sigue el ataque Fernando El Hierro Vela, haciendo lo posible para soltar esas manos en contra de Manuel Ledesma, que ha bajado su producción ofensiva, dejando que El Hierro tome la iniciativa. Y eso no es muy bueno, porque el primero lo dominó plenamente y en el segundo dejó escapar el dominio del combate. Ahí los dos intercambian izquierdas, El Hierro al cuerpo, de nuevo se la repite, mientras que Ledesma trabajaba arriba, pero ya no con la misma fluidez el hombre de pantaloncillos púrpuras. Si en el segundo episodio se tomó confianza Vela al soltar buenas manos y conectar buenas manos, ahora seguramente tiene mucha más confianza porque se lo está demostrando, aunque ahora se lleva buenas manos de parte de Ledesma, pero Vela también respondiendo bien en este tercer episodio. Sí, la mano derecha de Manuel Ledesma haciendo mella en el rostro de Fernando Vela. Ahora la combinación de golpes cuando se anima. Ahora Manuel Ledesma arrincona a Fernando Hierro Vela, que es falto de defensiva, no tiene mucho movimiento de cintura, lo mencionabas desde el arranque del combate, pero asimila bien los puños este hombre de Monterrey, Nuevo León. Y ahora mucho más pronunciada la inflamación sobre el pómulo izquierdo debajo del ojo de Fernando Vela, producto de esos buenos golpes, sobre todo las manos derechas de Ledesma, quien lo hacía ahora en forma de volado. Así es, la mano derecha es el arma que más daño le está haciendo a Fernando Vela, y Emanuel Ledesma la tenía guardada desde el segundo episodio. En este tercero vuelve a demostrarla, trabaja también con el jab, y esa va a ser la clave, el 1-2, sólido. Nuevamente Ledesma variando su ofensiva, trabajando al cuerpo con lentitud. Viene la respuesta de Fernando Vela. Y como ocurre casi siempre cuando se enfrentan dos peleadores, domina la técnica boxística, domina el que sabe más tirar los golpes, sabe quitárselos. Ambos peleadores sueltan las manos bien. La pelea está pareja, pero sin embargo sale a relucir los mejores recursos de Manuel Ledesma. Ese tipo de peleas, cuando hay un peleador con superioridad técnica, solamente son emotivas cuando hay un peleador que presiona constantemente, tipo Jesús el Matador Chávez, tipo Carlos el Famoso Hernández, que quizá no tenga la técnica más depurada, pero siempre están presionando y encima de ti. Así termina este tercer round. De regreso para el cuarto episodio, entramos en la segunda etapa de este combate pactado a 6 vueltas, completado los primeros 3 rounds. Es claro que la técnica de Manuel Ledesma es superior al ataque de Fernando El Hierro Vela. Más adelante, el combate estelar de la noche, cuando Carlos el Famoso Hernández, el exmonarca mundial Superpluma, regrese al ring aquí, en su casa Solo Boxeo de Miller, en contra del canadiense Sean Pleasants. Así es que, con sabor internacional, esta edición de Solo Boxeo de Miller. De nuevo, intenta Fernando Vela ir al frente, tira golpes. Mete uno de vez en cuando ante la buena defensa y movilidad de cintura y de cabeza de Ledesma, quien por momentos deja que Vela se crezca, le deja la oportunidad a su oponente de que tome su momento. Y esos son los errores que cometen muchas veces los peleadores jóvenes, que cuando tienen a un peleador dominado, lo dejan que se crezca, lo dejan que gane confianza. Y es lo que está pasando con Fernando Vela, está envalentonado, se siente que está en igualdad de condiciones en contra de Manuel Ledesma. Y eso es bueno para él, pero malo para el hombre de púrpura. Ledesma no tiene tal vez el poder para lastimar seriamente a Vela, pero sí tiene la rapidez para abrumarlo y hacer la pelea de un solo lado, pero solamente que le deje esos momentos de los que hablamos a su rival para que suelte las manos, como ahora que le soltó una buena derecha. Excelente la derecha, agarró en el movimiento de cintura de Manuel Ledesma, quizá lució más aparatosa de lo que fue, pero es lo que ven los jueces. Lo mismo que está observando usted en casa, que está dejando el dominio de Manuel Ledesma en manos de Fernando Vela, quien está tomando el sartén por el mango y trabajando bien al cuerpo. Esa izquierda parece que la resintió Manuel Ledesma. El calor al aire libre. Ahmed, ¿cómo afecta a un peleador estar peleando al aire libre? Afecta porque en realidad se siente ese calor del que hablas, más aquí que hay humedad. La humedad siempre...